¿Qué tal, amigos de Propulsión TV? Mi nombre es Alejandra Cerezo y nos encontramos en una edición más del México Aerospace Summit en Querétaro. Acompáñenos a ver todas las entrevistas y el material que tenemos preparados para ustedes. El México Aerospace Summit es un evento dedicado a la rama aeroespacial, en donde se reúnen 2.000 empresarios y 600 empresas para establecer relaciones de negocios y mostrar avances en el sector. ¿Qué tal, amigos de Propulsión TV? Estamos de vuelta y ahora nos acompaña una mujer hermosa que está representando en esta cumbre a la empresa PPG. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra. Gracias. Muchísimas gracias. Pues platícanos, ¿qué es PPG? Bueno, PPG es PPG Industries de México, okay. Nuestra presencia en México. Nosotros somos una empresa transnacional. Nuestra filial o nuestra matriz está en Pittsburgh. Okay. Fuimos creados en 1873, o sea, somos una empresa ya muy, ya madura, ya madura, pero muy joven ahorita en la parte de la incursión que estamos haciendo en aeroespacial en México directamente. Oh, de acuerdo. ¿Por qué? O sea, nuestra fabricación actualmente no es en México. Sí somos proveedores de la industria automotriz, la parte de General Industrial, como manufactura local, pero no en aeroespacial. Muy bien, y en esta cumbre precisamente aeroespacial, ¿qué es lo que pretende o cómo es el papel de PPG? Mira, PPG ha estado participando en la mayoría de los foros que se dan, que se han dado en México, básicamente para fortalecer nuestra presencia. Actualmente estamos promoviendo un programa de los clientes de aeroespacial, okay. Que se llama Administración de Químicos, Chemical Management. ¿A qué refiere este programa? Básicamente a que PPG se hace cargo, es la entidad única que está en contacto con el cliente y nosotros nos dedicamos a administrar todos los materiales químicos relacionados a su manufactura. Ah, muy bien. Excelente. Entonces sí pueden, en cierta forma, pues aplicarlo a la industria aeroespacial. Totalmente. Sí, de hecho, claro. De lo que estoy mencionando es precisamente este nuevo proyecto que estamos aterrizando en México, es precisamente en la industria aeroespacial. En este momento nos encontramos con la FAMEX, quien también está presente en este evento. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos, ¿cuál ha sido la participación de la FAMEX en este México Aerospace Summit? Bueno, la participación de la FAMEX ha sido promocionar la feria y hacer una invitación a todas las empresas que se encuentran ahí y con algunas otras firmar los convenios ya preestablecidos. Ahorita tenemos ya el 80% reservado. Estamos tratando de acrecentar el número de aeronaves para la posición estática, que probablemente sea alrededor de 60 aviones, 60 aeronaves. También estamos viendo si podemos traer un avión de Air Canada como base del país invitado de honor, así como aeronaves de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Estamos haciendo las gestiones apenas, a ver, ojalá se logren. Sí, exactamente. Que sería la novedad. Bueno, pues sí, sería un evento muy diferente a los años anteriores. Sí, ¿no? Y más que nada, pues tendríamos una mayor participación por parte de Canadá. Estamos estimando tener alrededor de 72 empresas canadienses en su pabellón. ¿Solamente canadienses? Sí, en el pabellón de ellos, con la participación de Alberta, Ontario y Quebec. ¿Y cuántas empresas mexicanas son las que participan también en la FAMEX? Bueno, tenemos diferentes empresas, llevamos alrededor de 450. Tenemos estimado llegar a 580 empresas, lo que nos permitiría estar este año por arriba de la de FIDAE, que tuvo 533 empresas el pasado mes de abril. La invitación está puesta abierta para todo. No solamente se encuentran empresas del ramo aeronáutico, sino no. También espacial. Está, ajá, la Agencia Espacial. Y de defensa y de seguridad, que va a ser la próxima es edición. Impresionante. Aparte de eso, también ha sido una preocupación por el presidente del comité de la FAMEX, que es el general Rodolfo Rodríguez Quesada, de poder aportar algo hacia la formación del recurso humano. Se ha hecho un foro de educación aeronáutica, que va a ser el tercero, donde tenemos participación de varios ponentes, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido a este evento. ¿Cómo ves esta exposición de pues, materiales tecnológicos relacionados con la aeronáutica? Mira, la verdad es la primera vez que yo vengo. Ah, muy bien. Solo me había tocado ir, pero era automotriz. Uh-huh. Y son similares, pero realmente sí te impacta un poco más ver
lo que es la aeronáutica, tan solo en las dimensiones que se manejan dentro de esa área. Cuéntanos qué es ADECOM, a qué se dedican, cuál es la rama de esta. Mira, ADECOM es una comercializadora de equipos de torque. También tenemos equipos de presión o suministramos equipos de presión. Y tenemos nuestros laboratorios certificados ante EMA para poder certificar nuestros propios equipos que suministramos. Nuestras áreas principales pues son la automotriz, aeroespacial, petroquímica, eólica, pues, entre otras. ¿Cómo le ofrecen a los clientes este servicio? Entonces es por esto de la importancia del torque. Nosotros suministramos equipos para antes, durante y después de este proceso. Ah, perfecto. Antes, ¿para qué? Para que al momento de que ya vas a entrar a la producción, pues tú verificas que tu equipo con el que vas a realizar el atornillado está en buenas condiciones o que está el torque este requerido. Durante estás en el proceso, pues realmente necesitas ahí hacer, digamos, un proceso de calidad o algo así. Pues realmente verificas que tu herramienta sigue funcionando bien y que estás llegando a la especificación requerida. Y durante ya es en calidad, ahora sí ya tal cual en calidad, pues realmente inspeccionar. Y de seguridad, que en aeronáutica, exacto, también es muy importante este factor de seguridad. Sí, bastante. No hay un avión que haga vuelos comerciales sin estar seguro de que está enarmado, que está certificado ante los procesos de calidad. Exactamente. Oye, pues Eduardo, ¿nos podrías dar alguna información de contacto para esta empresa? Mira, mi correo personal es eduardo.corona@adecom.com.mx. ¿Tiene página de internet? La página de internet es www.adecom.com.mx y tenemos oficinas tanto en Puebla, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Coatzacoalcos. Este es el foro en donde los diferentes invitados al México Space Summit 2018 presentan sus visiones sobre el futuro de la industria aeroespacial. Vamos a un corte y regresamos.